Good evening. Hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, good evening. Let me sit. Oh, 2 minutes late. I'm sorry. Okay. How are you today? It's a new week, right? How are you? Fine? Fine. Okay, very good. How was Monday? ¿Cómo estuvo el lunes? Para todos. Monday. When you say Monday. Monday. Oh, teacher. Good evening. Hello, Ivin. Welcome. Welcome. Thank you, teacher. Okay, welcome. Hi, hello. Yes, it's Monday is very difficult for everybody, right? Los lunes, yes, but we are here, happy, right? Okay, Ivin, I have a question for you. Le tengo una pregunta, Ivin. ¿Logró terminar la plataforma? Yes. Sí, es que a mí me pareció un puntaje ahí un poco bajo, ¿verdad? Entonces, no sé si al final logró llegar al 80%. Sí, profe, ahora lo estaba haciendo porque nada más chequeando, porque en la mañana, en el transcurso de la mañana lo terminé. Ah, ok. Pero no sé cómo le aparece, ¿eh? Sí, ya lo voy a revisar otra vez. Lo revisé el sábado y pues no me parecía muy bien, entonces, pero lo voy a revisar ahora, ¿ok? Sí, por cuestiones de mi teléfono que yo le comentaba que me falla mucho porque sufrió una caída, entonces tengo que estar luchando con él y hasta ahora la hice, teacher, pero entiendo, sí, lo completé. Sí, yo sé que cuando uno juega fútbol hay que guardar el teléfono. Son bromas, ok. No, y ahorita andamos alegres porque como quedó campeón en la Alianza. Ah, no, hombre, qué bárbaro. ¿Cómo no te voy a querer? Sí, estamos bien. Así que felicidades a los bicampeones, ¿verdad? Un nuevo campeonato ahí. Y los que no son de la Alianza, pues los invitamos que sean de la Alianza. Ok, voy a pasar lista. Para comenzar, Silvia. Candy. Present, teacher. Carmen. Doralicia. Eric. Present. Esmeralda. Present, teacher. Fátima. Hello, teacher. Hello, Francisco. Good evening, teacher. Good evening, Gisela. Good evening, teacher. Hello, Hector. Here I am. Okay. Imer. Present. Irving. Present, teacher. Okay, Jose Antonio. Good evening, teacher. Good evening, how are you? José Roberto. Margarita. Hello, teacher. Hello. María. Present. Okay. Alexis. Present. Oscar. Mr. Santos. Rebeca. Present. Wilfredo. Good evening. Good evening. Misael. Hi, teacher. Hi. Silvia. Doralicia. Okay. José Roberto. Oscar. Okay. I hope they incorporate, right? Espero que se incorporen otro ratito. Now we'll share the platform, right? Voy a chequear la plataforma para esta semana. La voy a compartir para que todos estemos en sintonía. Let me see. Here we are. Okay. Section 2. Estamos en la sección 2. Si pueden ver acá, ¿verdad? Ya terminamos la sección 1. Get to know someone. Y ahora vamos a entrar a la sección número 2. Daily routines. Luego vamos a hacer un examen el día viernes
pueden hacerlo antes si quieren, ¿verdad? Pero el viernes es the due date, quiere decir la fecha límite para hacer este examen, ¿verdad? Solo son 4 preguntitas y es la misma temática. Si ustedes pueden observar, aquí vamos a abrir. Permítame que toma tiempo esto. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿ok? Aquí donde está esta videoconferencia va a aparecer nuestro video, ¿verdad? El día de mañana. Y aquí están las preguntas de la tarea 6, ¿eh? Van a ir ordenando, ¿verdad?, las oraciones. Y al final le dan submit, ¿verdad? Esa es la tarea para esta noche o para mañana, si ustedes lo desean hacer. Luego con preguntas de sí y no. Igual forma, ¿verdad? Entonces, luego el examen, pues, solo son 4 preguntitas basadas en los mismos temas. Aquí lo pueden ver, vamos a accesar ahorita. Lo estoy haciendo rápido porque yo sé que ustedes, la mayoría está bien familiarizado con esto, ¿verdad? Ok, igual, miren, solo son 4 preguntitas, contesten lo correcto acá. Y bueno, decía 4, ¿verdad? Pero son 5 en realidad, bueno. Y la nota del examen es diferente a la nota de la tarea 2, ¿verdad? De la unidad 2 sería. Y ya, pues, descubrimos el misterio. En realidad, cada tarea representa el 20% y con la semana cumplimos el 100%, ¿verdad? Así que así sería el trabajo en la plataforma. Estamos en la semana 2, pero si hay alguna pregunta todavía sobre la plataforma, alguien que no esté en el grupo de WhatsApp o alguien que ha tenido problemas. ¿Todo bien? Bueno, esperamos pues que esta semana nos vaya súper bien, porque ya los temas ya van avanzando un poquito, ¿verdad? José Roberto y María, ¿podrían? Ah, y Héctor, ¿me podrían conectar la cámara, porfa? Thank you very much. Thank you, thank you. Okay, let's start, please. Now we're going to make the PowerPoint presentation. José Roberto, ¿todo bien? Hola, hola. Ahorita estoy teniendo un problemita, pero en unos minutos ya la conecto. Sí, no hay problema, José Roberto. Gracias. Le voy a tomar la asistencia también, porque... Permítame. Muchas gracias. Ok, you're welcome. Aquí está, muy bien. ¿Silvia ya se incorporó? No, Dora Alicia. Oscar Armando. No, ok, muy bien, esperemos luego. Now, let's start with the PowerPoint presentation. Let me see. Hello. Hello, hello, Silvia. Sí, present. Okay. Here we go. It's Monday, Silvia, don't worry. Estamos el lunes, así que no se preocupe. Okay. Thank you. You're welcome. Let me see. Permítame que no he abierto aquí el PowerPoint presentation. Vamos a bajar por acá. Le abrimos por acá, ¿verdad? Okay. Sí. Hoy sí, vamos a compartir. Dame un segundo. Give me a second. Hoy sí. Compartir pantalla. Y ahí tenemos. Here we are, right? This is the PowerPoint presentation for this week. Okay, here we are. English for work. Misael, please. ¿Alguna preguntita, Misael? Una consulta. Sí, ¿verdad? Dígame. Que dijo que el viernes tenemos un examen, creo yo. Sí, sí. Pero lo puede hacer antes, si gusta, ¿verdad? Pero lo ideal, porque vamos, las clases vamos en secuencia lógica, ¿no? Entonces... las clases que voy dando, voy explicando el tema que sale en las tareas. Por decir algo, hoy voy a explicar el presente simple. Entonces,
la tarea de ahora es del presente simple, ¿sí? Entonces, el examen sí. Es de toda la semana, ¿sí? Sí, lo que pasa es que el viernes tenemos nosotros, bueno, en la empresa tenemos cierre e inicio de mes. Ah, pues puede hacerlo el jueves. Puede hacerlo ajá, el jueves. Entonces, sí. Porque eso quería consultarle para pedir el permiso de ausentarme, por lo menos venir a las 9 de la noche, porque voy a salir tarde. ¿Sería con usted o con ellos? Sí, tendría que ser con los señores de inglés corporativo, aunque la asistencia se le toma aunque sea los minutos que esté presente, Misael. Ah, va, ¿verdad? Va. Con gusto. Sí, gracias, sí. Ticho. Sí, siempre se recuerden los permisos y accesos tardes a la clase, pues siempre es con ellos, ¿verdad? Pero también recuérdense que si ustedes acceden tarde a la plataforma, a la clase, perdón, les descuentan minutos de luz, ¿verdad? Así, gracias. No sé cuál es el límite en asistencia, pero sí, esos son temas que hay que consultarle a ellos, ¿verdad? Gracias, okay. Gracias. Pero si se puede conectar, Misael, magnífico, aunque sea una hora, oiga. Gracias. Okay, good. Y como le digo, lo de la plataforma puede hacerlo jueves, ¿verdad? O antes del... En la mañana, al mediodía, no sé cuándo usted guste, ¿verdad? Solo que la fecha de cierre es el viernes a la medianoche. Solo eso es, ¿verdad? ¿Ok? Y si es, se va a desvelar, pues después de su trabajo puede quedarse, o después de la clase puede quedarse trabajando, ¿verdad? Antes de la medianoche, si usted gusta, pero, ¿verdad? Yo creo que lo más apropiado sería hacerlo el jueves, ¿ok? Good, now let's go. English for Work Program, Basic Module 1. Inglés corporativo, and we are today, it's Monday, May 30th, and we are going to learn about the simple present, affirmative, and negative statement. Oraciones afirmativas y negativas usando el presente simple, okay? And the objective for today, Rebecca, can you hear me? Can you help me, please? Read the objective for this class, please. I'll be able to describe my job position and the activities that I perform every day at the work. Thank you very much. Thank you. Thank you. So what activity you do at your work? ¿Qué actividades hacen en su trabajo, verdad? ¿Cómo describir lo que hacen en su trabajo? Yeah? Good. That's it. Now, to begin, we're going to introduce this vocabulary. Misael, can you help me, please? Let's read the concept or the definition of software engineer, please. The thing developed different. Solo que porque me sale su. Solo voy a mover la pantallita de donde sale usted porque muévalo. Me tapa las letras. Muévalo, no hay problema. Lo puede reducir ahí si quiere. Different softwares. Thank you very much. Okay. Let me see. Silvia, please. Bookkeeper. Bookkeeper keep track of the financial comes of yes. Company. Yes. There is a mistake. Se me fue una C ahí de más, ¿verdad? Para usted. Mm-hmm. Come, right? Of company. Thank you very much. So, software engineer, ingeniero de software. Bookkeeper es tenedor de libros, right? Entiendo yo que es lo mismo que contador, no sé si hay alguna diferencia, ustedes me pueden ilustrar ahí, ¿verdad? Ok. Es lo mismo. Es lo mismo, ok, good, thank you, good. José Roberto, Human Resources Specialist, please, read. Know the policies and regulations involved in the manager of employees. Very good, thank you. Insurance agent, email please. Help people and companies against financial loss and manager risk. Okie dokie, Esmeralda, please. Financial analyst. Help people and business manager their finance. Okay, Gisela, please. Digital marketing manager. Digital marketing manager created an adversity the company over the social media. Thank you very much.
Remember, don't worry about the pronunciation. No se preocupen de la pronunciación ahorita, ¿verdad? Como vamos iniciando. Pero sí quiero escucharles sus voces. Quiero escuchar que hagan el esfuerzo a leer, ¿verdad? Porque como siempre, les recomiendo en este curso de inglés empaparse de todo lo que sea en inglés. Lectura, videos, películas, música, sitios de internet, etcétera, etcétera. ¿Ok? Los que quieran recomendaciones de sitios de internet, al final, si quieren, les podemos recomendar unos sitios buenísimos, ¿verdad? O ya sea en WhatsApp, mejor, se los vamos a mandar para que, ¿verdad? No va a ser que haya derechos de autor por ahí. Ok. So, we're going to practice. Repeat after me, please. Repeat after me. Software engineer. Software engineer. Design and develop. Design and develop. Different softwares. Different softwares. Okay, very good. So, diseñar y desarrollar, ¿no? Okay. Now, please, Buki, vamos a apagar los micrófonos, ¿sí? Repeat after me, please. Bookkeeper. Keep track of the financial counts of companies. Human resources specialist. Human resources specialist. Know the policies and regulations involved in the management of employees. Okay? Keep track of financial, quiere decir como llevar un control de las cuentas financieras de las compañías, ¿no? Y el Human Resources Specialist es saber o tener conocimiento de las políticas, esto no son policías, sino que políticas, right? Y las regulaciones envueltas en el manejo de empleados, ¿no? Ya saben, recursos humanos. Okay, now, repeat after me, please. Repeat after me. Insurance agent. Insurance agent. Help people and companies against financial loss. Financial loss. And manage risk. Means, right, ayudar a las personas y compañías también contra la pérdida financiera, contra la pérdida de pisto, ¿verdad? Carros, edificios, maquinaria, etcétera, etcétera. And manage risk, y el manejo de riesgos. Okay? Now, repeat after me, please. Financial analyst. Financial analyst. Help people in business. Help people in business manage their finances. Their finances. Ayudar a las personas y también los negocios a manejarlos. El pisto. Finances, right? Okay, now. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Create and advertise the company over the social media. Okay, now, crear anuncios, ¿no? Y publicidad de la compañía en el social media, ¿verdad? En los medios sociales, ¿no? Facebook, YouTube, in general, right? The internet, right? Okay, good. Do you have any question? Remember, right? Teacher, how do you say, for example, design in Spanish? Teacher, how do you say against in Spanish? Questions, please, about vocabulary? Questions?
No? Okay. Now, let's continue. So, now, let's introduce the simple present. There you go, guys. What is the simple present? When do you use the present simple present? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuándo usarlo? Okay? So, it is one of the several forms of present tense in English. Se conoce aproximadamente 9 formas del present de tiempo, perdón, tenses, right? Tense quiere decir tiempo, right? En inglés. Dentro del presente simple, pues tenemos 3. El presente perfecto, el presente continuo, el presente simple, right? So, it is used to describe, nos sirve para describir habits, hábitos, right? Son rutinas, ¿no? Algo que ustedes hacen todos los días o todas las semanas o todos los meses. Repeated events, como todos los viernes tenemos una reunión en la compañía. Todos los viernes me dijo Misael que tenían una reunión de... Cierre. Perdón, Misael, ¿de qué era la reunión? Son... Sí, bueno, no todos los viernes, sino que... Usted como ayúdeme, mañana, diga, Misael, diga todos los viernes, solo eso diga, para que me ayude en el tema. todos los viernes, okay, entonces hacemos viernes. Cierre. Cierre de producto. Cierre de producto. Cierre okay, de entonces, producto y comienzo. Excelente, Misael. Todos los viernes, Misael tiene cierre de productos, ¿no? Es un evento repetido, ¿no? En general truth, son generales, ideas generales, como el agua moja, la luna es un satélite, que el alianza del campeón, perdón, disculpen, mezclé ahí. Ok, verdades generales, ¿no? 3 cosas, ¿no? Hábitos, eventos repetidos y verdades generales. The simple present tense is simple to form, ¿verdad? Es sencillo formarlo. Just use the base form of the verb. Solo vamos a usar el sujeto y el verbo en su forma infinitiva. I take, you take, we take, they take, yo tomo, tú tomas, nosotros tomamos, etcétera, etcétera, right? Okay. Y en la tercera persona, de la forma singular, pues el verbo toma una S al final. En lugar de decir take, vamos a decir takes. En lugar de decir she take, vamos a decir she takes. Okay, ¿alguna pregunta? Gilberto, please. Sí, la palabra take. ¿Qué significado tiene? Okay, repeat after me, Misael. How do you say? How do you say? Take. Take. In Spanish. Repeat, in Spanish. In Spanish. Good. Take is tomar, asir. In Spanish. Ah, okay, good. Tomar. Yo tomo una campana. I take the bell. I take the bell. I take my cell phone. Agarro, tomo. Okay, mi teléfono. Yes? Good. También se puede usar, por ejemplo, I take an English course. Yo tomo un curso de inglés. Yes? Es otra forma de utilizarlo, ¿no? Entonces, tomar. Pero no de... sino que tomar es decir, agarrar algo, ¿verdad? Okay. Good. Another question? Good. Now, let's continue, right? How to use the simple present, right? ¿Cómo usar el presente simple? Bueno, okay, aquí tenemos ya lo que es el manual, ¿no? Esta imagen la tomé del manual. Okay. Y aquí tenemos ejemplo de oraciones. I keep track of the financial account. So we have here the subject, I, the verb keep, right? And then all of this is the complement. Subject, verb, and complement, right?
yo llevo control, yo llevo registro de las finanzas contables de una compañía, ¿okay? You know the policies and regulations. You is the subject, know is the verb, and then this is the complement, right? Aquí podemos poner cualquier cosa, adjetivos, preposiciones, otros nombres, etcétera, etcétera, en complemento. Pero lo principal siempre va a ser el sujeto, you, know, el verbo, then the complement. Now, we is the subject, advertise is the verb, right? And the company is the complement. So, subject, verb, and complement. They is the subject, held is the verb, and companies against financial loss es el complemento. So, simple, right? Esto es algo que hacemos como rutina regularmente, ¿ok? En nuestro trabajo, ¿no? ¿Ok? Y es sencillo, sujeto y verbo, sujeto y verbo, sujeto y verbo, ¿ok? Good. Aquí quiero explicarles un tabú acerca del inglés. Nosotros a veces no entendemos por qué las formas verbales en inglés son diferentes. Pero es porque en español nosotros usamos la conjugación del verbo. Por ejemplo, aquí en el verbo I keep track, ¿no? Nosotros cambiamos el verbo como yo llevo, tú llevas control, nosotros llevamos, ella lleva, ¿no? Entonces, el verbo lo vamos cambiando, lo vamos moldeando de acuerdo al sujeto. Esa es la conjugación del verbo, ¿verdad? ¿Ok? Tendríamos que recibir una clase de español en lenguaje, ¿no? Para describir exactamente cuáles son todos los tiempos de las conjugaciones verbales en español y todo eso, pero no es nuestro tema. Pero como nosotros hablamos español, podemos como compararlo con el inglés. Entonces, en el inglés no hay conjugación del verbo, ¿no? Entonces, para eso ellos usan auxiliares, ¿no? Entonces, el verbo en inglés generalmente es plano, ¿sí? Yo puedo decir, I keep, you keep, they keep, we keep, y siempre el mismo keep. Imagínense a un gringo que viene de El Salvador, ¿verdad? Y, perdón, a un estadounidense. Disculpen la palabra peyorativa. Un estadounidense, perdón, que viene de El Salvador. Entonces dice, yo cuando voy a El Salvador, yo comer pupusas. Y mis amigos comer pupusas. Y ella comer pupusas. Y todos comer. Y mañana comer y ayer comer. ¿Okay? Entonces el verbo es plano, ¿no? Sí, no cambia, ¿verdad? Sufre unos cambios, pero no son tan significativos. En cambio que en español, si nosotros le vamos cambiando todo, ¿no? Ok, entonces quiero que entiendan esa realidad del verbo en inglés, ¿sí? No se usa igual en inglés como en español, ¿ok? Muy bien, sigamos. Now, we have the formula, right? The subject I, the verb keep, and then the complement is track of the financial account. Track of the financial account, right? Entonces, yo llevo control de las cuentas financieras. Okay? Subject, verb, and complement, right? Good. Now, let me see. Silvia, what is the formula? Repeat, please. Silvia? Okay. Subject. Sujet, subject, verb, complement. Complement. Simple, right? No more questions. Yes. No more questions. No. Simple, right? Subject, verb, and complement, right? Okay, good. Now let's go to these examples and identify the subject, the verb, and the complement, right? Number two. Candy, please. You know the policies and regulation. What is the subject, yes. Candy? You know. No, no, no. The subject only. Only the subject. You. You. Excellent. Thank you very much. Now, please, Carmen, what is the verb, Carmen? You know the policies and regulations. What is the verb, Carmen? Carmen. Okay. Eric, please. What is the verb, Eric?
in the sentence? No. No, right? No. Good. And what is the complement, Esmeralda? The policies and regulation. Good. Easy, right? Subject, verb, complement. Memorize this, right? Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Simple, right? Next one, please. Fatima, please, what is the subject in we advertise the company? We is the subject. We, right? And what is the verb? Advertise. Advertise. And the complement? The company. The company. Simple, right? Thank you very much. Fatima, they help companies against financial loss. What is the subject, Fatima? They. They. The verb? Help. Sorry? The verb? Help. Help. Complement? Companies against financial loss. Financial loss, right? Very good. Excellent. Excelentoso, right? So subject, verb, and complement, right? Now, in negative sentences, we use the auxiliary do, do, and the word not. Okay, so we use the auxiliary. This is because, you know, para saber si la oración está negativo, como les dije, usamos un auxiliar. ¿Usamos auxiliares en español? No, no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros conjugamos el verbo, ¿ok? Y en este caso, en las oraciones negativas, solo le agregamos la palabra no. Yo no guardo, yo no sé, yo no anuncio, yo no ayudo, ¿eh? Ok, simple. Pero en inglés no. Para indicar que la oración es negativa, vean, el mismo verbo, ¿eh? No cambia, ¿sí? Solo le agrega el auxiliar do y la palabra not. Entonces decimos, I don't keep track of the financial accounts. You don't know the policies and regulations. We don't advertise the company. They don't help companies against financial loss. ¿Ok? Y aquí utilizamos el auxiliar do. Para el sujeto de I, yo, moi, you, singular, tú, o vos, o si no tiene mucha confianza con la persona, usted. And también plural, ustedes, you, right? We and they, nosotros y ellos. Con estos sujetos utilizamos el auxiliar tú, ¿sí? Entonces, ven aquí, I do not, kid. You do not, we do not, they do not, right? Y vamos a ver si es cierto si cambia la estructura, si sigue siendo igual, sujeto, verbo, complemento, ¿ok? Let me see, Francisco, can you help me with the first sentence, Francisco? What is the subject in the sentence, I don't keep track of the financial account? I. Still the same, right? And what is the verb? Keep. Complement? Track of the financial account. Okay, financial account. Very good. Thank you, Francisco. So, it's the same, right? You're welcome. Okay, the same situation. I keep track. The only difference is the auxiliary do and the word not, right? Solo cambia esto, ¿sí? Okay, let's continue, right? Now here we have the structure. Look, they don't work at CESA. Cemento del Salvador, okay? They don't work at CESA. Don't is equal to say do not. Cuando decimos don't, estamos diciendo do not. Lo mismo, ¿verdad? Solo que usamos la contracción apóstrofe. Recuérdense que esta no es la tilde. Hay una tecla especial en todos los tableros. En mi caso, en mi tablero, está después del cero. Ahí está el apóstrofe, ¿ok? Y la tilde está más abajo, así que no nos vamos a confundir ahí, ¿sí? Entonces, este es el apóstrofe. Y así vamos a decir. En general, en el habla inglesa, siempre se utiliza en contracciones. Va a ser más rápido, ¿ok? They don't work at CESA. Again, subject they, their work, and complement at CESA, right? The only change, lo único que cambia en las oraciones negativas es que agregamos do not, ¿ok? Good.
Questions so far? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Oraciones afirmativas, la estructura, oraciones negativas, el auxiliar que usamos y la estructura, ¿ok? Any question? Sí, por favor, les voy a rogar que si hay preguntas, no tengan miedo en hacerlas, porque este tema es ultra mega fundamental, ¿sí? Si no manejamos esto y el verbo to be, pues en verdad no vamos a hacer como caminar en inglés, ¿sí? Es como que quisiéramos caminar sin tener pies, porque esto es lo fundamental, ¿sí? ¿Ok? ¿Questions? Si no entienden, pues díganmelo honestamente, no hay problema. Esa es la idea aquí, aprender, ¿sí? Y los que ya se lo puedan, pues magnífico, estamos repasando, ¿verdad? Ok, let's continue. Then we have what we call third person singular, right? Tenemos también los verbos en presente simple para las terceras personas singular. Explico lo de la primera, segunda y tercera persona. Me parece que ya lo expliqué, pero lo voy a repetir. ¿Sí? Primera persona es el que habla. Yo soy primera persona ahorita, porque estoy hablando, ¿sí? Y aquí puede estar otro teacher la par mía. Somos dos. Los dos estamos hablando. Somos primera persona, plural. Somos dos, tres, cuatro, cinco. ¿Okay? El que habla siempre va a ser la primera persona. El que escucha es la segunda persona, que es you. Puede ser tú, ustedes, usted, o en plural, ustedes, ¿sí? Y la tercera persona es de quién hablamos, ¿sí? Para que tengan una idea, a veces uno va a la tienda, ¿verdad? Y sin querer escucha todas las noticias de la colonia, ¿no? Que el señor del camión chocó y que el Pedrito y Juan se pelearon, y, ¿verdad? Y que pasó esto y esto en la colonia, ¿no? Entonces, escuchamos esa noticia de la colonia, ¿no? Entonces, hablamos de unas terceras personas, ¿sí? ¿Ok? Esas terceras personas pueden ser singular, sería he, she, and it, o pueden ser plurales, they, ¿ok? Entonces, esas serían la primera, segunda y tercera persona. Ahora bien, cuando es tercera persona, third person, singular, tercera persona singular, he, she, and it, el verbo cambia. Se va a transformar, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, she makes many phone calls. Para que repasemos, vamos a ver la estructura del verbo en presente simple. Héctor, please, can you tell me what is the subject in the sentence she makes many phone calls? Héctor? Can you repeat it, please, teacher? The question is, what is the subject in the sentence she makes many phone calls? What is the subject, Héctor? She? She. And what is the verb? Makes. Makes. And what is the complement? Many phone calls. Excellent. Very good. So, again, the same structure. Siempre mantiene la misma estructura, okay? He is the subject, Carrie is the verb, Cindy is the subject, Sense is the verb, etc., etc., right? Good. Pero si se fijan, el verbo ya no es como acá, ¿no? Que el verbo no cambia, ¿eh? Miren. Keep, no, advertise, help. Pero aquí sí, ya sufrió un cambio, ¿no? O sea, le pusimos una S de más al verbo, ¿sí? Permítanme. Aquí sí, ¿ve? En lugar de decir make, decimos makes. Aquí carry lleva la Y, pero le hemos puesto una I, ¿ve? Y luego una S. Sense lleva una S, aquí lleva otra S. Es distinto, ¿sí? Entonces, el verbo cambia en tercera persona simple. Es más, tenemos reglas sobre eso, ¿sí? Y aquí pueden ver la estructura. She is the subject. Como dijo Héctor, ¿verdad? The verb is makes. And the complement is phone calls. La única diferencia aquí es que el verbo lleva una S, ¿sí? Ok, y aquí tenemos las reglas.
Ok, aquí se vuelve un poquito complicado, así que por favor prestemos atención. Pay attention, please. Ok, ¿cómo vamos a hacer cuando el verbo está en tercera persona singular? Bueno, ya dijimos que el 95%, 96 creo yo, por ciento, solo le vamos a agregar una S. Así es sencillo, solo le agregamos una S al verbo, ¿sí? Add S to the base form of most verbs. En la mayoría de verbos, solo agregamos la S. Make, makes, send, sends, help, helps, talk, talks. ¿Okay? Rule number two. Si el verbo termina en una de estas letras, S, CH, SH, X, or Z, we are going to add ES. Le vamos a agregar ES. En lugar de agregarle S, le vamos a agregar ES. For example, brush. I brush my teeth. I brush my shoes. So I say, she or he brushes. Watch. Vean, termina en CH el verbo. Entonces, watches. Dress. Vestir. Dresses. Termina en S. Fix. Reparar. Fixes. Right? Fixes. Brushes. Watches. Dresses. Fixes. Okay? Regla número dos. Regla número tres. Change the Y to I. Vamos a cambiar la Y to I, la Y por la I latina, y luego le agregamos la S. Por ejemplo, en el verbo cry. Cry, right? So we change the Y, cambiamos la Y por I, y luego le agregamos S. Entonces decimos, he cries. She cries. My brother cries. My neighbor cries. Firulais cries. ¿Ok? Try, intentar o probar. Lo mismo, cambiamos el Y por I y luego le agregamos S. ¿Ok? Good. But there is an exception. Aquí hay una excepción. If preceded by a vowel, right? Pero si la Y es precedida o antecedida por una vocal, by a vowel, entonces no hay cambio, no existe esa regla, ¿sí? Por ejemplo, en el verbo play, antes de la Y, si se fijan, hay una vocal. ¿Ok? Entonces, no cambiamos. No se cambia. Play, plays. Enjoy, disfrutar, ¿verdad? Antes de la Y hay una O, look. O. So, don't change. No cambia. Tiene que ir precedida de una consonante. Como aquí, miren, que la R de R es una consonante. Aquí sí hay cambio, ¿ves? Pero acá no, porque es precedida por una vocal. ¿Ok? Good. And finally, rule number three. Irregular. Estas formas son irregulares, ¿verdad? El do, vamos a decir, does. Por ejemplo, she does her homework. Ella hace su tarea. Go, goes. I go to the park. She goes to the park, right? Have, has. En lugar de decir she have, vamos a decir she has. Y el verbo to be, por supuesto, que ya vimos cómo cambia, ¿no? Con el he, she, and it. No decimos she are o he are, he are. No, right? No. Es he is, she is. ¿Ok? Good. These questions are really hard, right? I mean, this topic. Este tema es un poquito difícil, pero les voy a suplicar que cuando vean el video o vean la presentación que voy a mandar a WhatsApp, repasen esta regla, ¿sí? Si es posible, memorícensela, ¿sí? Porque es normal que cuando estemos hablando o cuando estemos escribiendo, se nos olvide escribir esta S o ES en los verbos de tercera persona, ¿ok? Good. Let's continue, right? But I don't know if you have any question. ¿Hay alguna pregunta? Questions? Yes, teacher. Please. José Antonio, tell me. One question. Tell me. Le escucho. Irving, teacher. Irving. Sorry. Esta regla, sí. Esta regla, me dice usted de qué es, pero para la tercera persona es singular. Mm-hmm. Yes. Ajá, y cuando mencionó que terminaba en letra A, creo que me confundí cuando mencionaba sí. Play. Ah, ok.
Esto es, este verbo play es para todos los sujetos, para todos, ¿sí? Pero cuando es tercera persona, entonces le vamos a agregar una S, ¿sí? Al verbo, ¿ok? Ahora bien, lo difícil de esto es que podemos confundirla con la regla número 3, Irving. ¿Cuál es la regla número 3? Que cuando yo hablo de esa tercera persona, de él, ella, eso, ¿sí? Entonces le voy a cambiar la I de yo-yo, la Y, por una I latina, el puntito, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la regla. Pero la diferencia entre este verbo, cry, try, en play y enjoy, es que aquí la Y, la I de yo-yo, va precedida de una vocal. Vocal, ¿eh? Enjoy, vocal. Antes de la Y hay una O. Antes de la Y hay una E, ¿verdad? Una E, perdón, una A. Sorry, ya me confundí español e inglés, ¿no? Ok, hay una E, letra A en español, ¿sí? Y cualquier vocal que vaya antes de la Y, entonces no vamos a cambiarle la I de yo-yo, no se cambia. Se cambia cuando va una consonante aquí, antes de la Y, ¿sí? Y repito el concepto de tercera persona, singular. Cuando nosotros hablamos de alguien, estamos hablando de una tercera persona. Y si ese alguien es solo uno, es una ella, un eso, un él, ¿sí? Entonces, en el presente simple, óigame bien, porque esto es bien complicado. Presente simple, afirmativo, vamos a agregarle una S. Si está en negativo, no. Si es tercera persona plural, no. Si es primera o segunda persona, no. Solo cuando es tercera persona, third person, singular, en el presente simple, afirmativo. ¿Ok? Está difícil de memorizarse todo eso, ¿verdad? Ok, ya voy, José Antonio. Irving, ¿sí entiende la diferencia del play y el try? Algo complicado, ¿verdad? Pero yes, yes. Sí. Un poco complicado, pero creo complicado, que después voy a repasar el video y vamos a ver ahí. Por favor, sí. Ayúdeme ahí, por favor, porque sí, esto es un poquito complicado. Esta es como una excepción, póngalo como excepción, ¿verdad? Las reglas son estas que están aquí, pero esta es una excepción. Sí, José Antonio, dígame. Teacher, una pregunta. Entonces, a lo que se está refiriendo es que solamente se le va a agregar el make, o sea, la S al make, al send, uh-huh, y el help solamente cuando es tercera persona. Es correcto, pero tercera persona, óigame bien, José Antonio, singular. ¿Ok? Singular. Si quieren, les pongo aquí para que, porque esto siento yo que es un poquito complicado. Vamos a poner una pizarrita aquí. Ok. ¿Alcanzan a ver la pizarra? No. ¿No? Ahorita no he escrito, no he escrito nada. Vamos a escribir ahora. Permítanme. First person. ¿Ok? Second person. Y third person. ¿Ok? ¿Sí alcanzan a ver? Vamos a agrandar un poquito, sí, aquí. A 24 aquí para que nos quede bien mostrado. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces tenemos que la primera persona, permítanme, vamos a hacer esto un poquito más para acá. Déjale un segundito, ok.
prefiero el lapicero aquí, pero para que nos entendamos, ¿ok? Entonces, esta va a ser la primera persona singular, ¿sí? Singular. Ok. La primera persona singular va a ser I, yo. Okay. I. Ah, yo. Okay. La segunda persona singular vas a ser tú, o usted, o como decimos los salvadoreños, especialmente cuando nos da pena, acabamos de conseguir a alguien, andamos de novio ahí, como dicen, ¿va? Usted, usted, esa es la segunda persona. Y la tercera persona singular, esta es la que nos interesa, he, she, e it, cuando se refiere a cosas y animales, ¿sí? Ok, ahora veamos plural. Voy a bajarle un poquito el micrófono por el perrito. Pero... Ok, aquí estamos otra vez, ¿sí? So, first person, primera persona singular, yo, porque yo estoy hablando. Sí, plural, sorry. Plural. Plural. Ok, si fuéramos varias personas las que estuviéramos hablando, nosotros estamos hablando, nosotros, ¿verdad? Como dije, si hubiera otro teacher aquí, fuéramos dos. Entonces somos nosotros. Somos primera persona porque estamos hablando. Somos nosotros plural, ¿sí? La segunda persona es el que me escucha, el que está hablando, ¿verdad? Ustedes, cada uno de ustedes es segunda persona porque me están escuchando, ¿sí? Entonces, la persona singular es tú, usted, vos. Si son varios, como en este caso, ustedes son varios, es ustedes. Entonces, ustedes serían la segunda persona, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de alguien, imagínense, ¿de quién podemos hablar? De Lionel Messi, por ejemplo. ¿Verdad? Lionel Messi sería como una tercera persona. O sea, si hablamos de Johnny Depp, por ejemplo, ¿verdad? Jack Sparrow, ¿no? Sería una tercera persona. Y la señorita Amber, que son tan famosos ahorita, ¿verdad? Sería una tercera persona. Si hablamos de el mueble nuevo que tengo yo, la mesa nueva, ¿no? Mentira. Pero si tuviera una mesa nueva, ¿verdad? Sería it. Estoy hablando de una tercera persona, que en este caso es un objeto. O si le hablo de mi perrito polar, ¿no? Entonces sería it, it. Que cuando me refiero a animales, uso it, ¿sí? Entonces, esta persona, he, she, and it, es la que nos interesa. De esta estamos hablando, ¿sí? Luego el they es ellos, en plural, ¿verdad? Pero de estas tres son las que me interesan ahorita, ¿sí? Entonces, ¿queda claro lo que es primera, segunda y tercera persona? Ok, funciona en español también, ¿eh? Funciona en español también. Ok, vamos a la presentación. Por aquí nos quedamos. Ok, aquí estamos, ¿sí? Entonces, cuando yo utilizo esa tercera persona singular, he, she, and it, el verbo en presente simple afirmativo, le voy a agregar una S, así como decía José Antonio, ¿verdad? Pero si ese verbo termina en una de estas letras, ES. O si ese verbo termina en Y, Y, ¿no? Le cambio esa por la I latina, I, y luego le agrego ES. Y por último, los irregulares. No digo she do, sino que she does. No digo he go, digo he goes. No digo firulais have, digo firulais has. ¿Ok? O puedo decir, por ejemplo, Gisela is. No digo Gisela be o Gisela are. No, 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 no. Sí, es Gisela is. Sí. ¿Ok? ¿Solo por qué? Porque es tercera persona singular. ¿Entendido? Ok, thank you, profe. Ok, good. Es importantísimo. Ok, please, Gisela, tell me. Entonces, estas cuatro reglas funcionan, ¿sí?, para las terceras personas en singular, solamente afirmativo.
Correcto, exactamente así es. Perfecto, gracias, Gisela. Ok, you're welcome. Muy bien. Ahora vamos a las oraciones negativas. Así como en el anterior que vimos de los sujetos anteriores, las terceras, permítame. Ok, las terceras personas utilizan otro auxiliar, que es el das, ¿sí? Ahora bien, si se fijan, aquí no dice makes, she doesn't makes. Ok, ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Vamos a ver. Alguien que... De auxiliary. De auxiliary. Permítame. Excelentoso. Por el auxiliar, porque como estamos usando el auxiliar, ya no es necesario cambiarlo. En inglés hay una regla general que dice que dos formas no pueden estar en la misma oración. Hacen choque, ¿verdad? Ok, lo mismo en el pasado, lo mismo en otras estructuras. Como una oración bien común que nosotros a veces decimos, ¿verdad? Cuando estamos aprendiendo inglés. I don't never eat chicken. I don't never. No podemos decir eso porque el don es negativo y el never es negativo. Entonces, hacen choque, ¿verdad? La palabra es I never eat chicken. Nunca como pollo, ¿sí? Mentira, me fascina el pollo, ¿eh? Pero es I never eat chicken. Algo así es parecido a esto, ¿sí? El doesn't no podía ir con makes. Entonces, simple y sencillamente, el verbo regresa a su forma natural, ¿sí? She doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes. Cindy doesn't send reports. He doesn't help workers. My boss doesn't talk. Ella no hace muchas llamadas telefónicas. Él no lleva cajas al camión. Cindy no envía reportes. Esto no le ayuda a los trabajadores para estar a tiempo, ¿verdad? De estar en el celular. Ok, my boss, mi jefe, no habla de reglas nuevas, ¿sí? Ok. Entonces aquí tenemos un resumen del auxiliar. El do lo vamos a usar en oraciones negativas. En afirmativas no es necesario, solo en negativas. I, you, we, they, para do. Y para he, she, and it, vamos a usar el does. ¿Sí? Ok. Veamos la estructura acá. My boss doesn't talk about the new rule. So we have subject, del sujeto. El auxiliar, the auxiliary, the verb, and the conjunct, right? Yes? Good. Any questions so far? Y aquí tenemos el resumen, okay? I make phone calls. You make phone calls. They make some phone calls. Sylvia and Candy make phone calls. Okay? Y con las terceras personas, solo le agregamos la S al verbo, ¿sí? En lugar de decir, she makes, decimos, she makes phone calls. He makes phone calls. It makes my friend, mi amigo, porque solo es uno, o mi amiga, makes. Y Oscar makes, ¿sí? Si se fijan, la tercera persona singular cambia también a mi hermano, mi tía, mi abuelo, mi mascota, mi vecino, etcétera, etcétera. Ok. Por ahí escuché una pregunta. Disculpe. Hola, teacher. Sí. Teacher, quizás alguno de los compañeros tiene el micrófono encendido y se oye una interferencia que no se entiende muy bien lo que está hablando. Perdón. Entonces, revisemos todos los micrófonos, por favor, ahorita y apaguémoslos. Muy bien. Gracias. Gracias. Ok. Thank you very much. Estaba explicando esto de I make, you make, she makes, he makes, my friend makes, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Ok, let's practice pronunciation. Pero antes de ir a la pronunciación, vamos a pasar listado. Attendance. Ready? Silvia. Present. Candy.
Hello, teacher. Hello, Carmen. Carmen. Doralicia. Eric. Present, teacher. Ah, very good, very good, Doralicia. Eric. Present. Esmeralda. Fátima. Present, teacher. Francisco. Hi. Hi, hi. Gisela. Hello, teacher. Hello. Héctor. Mr. Villatoro. Imer. Here I am, teacher. I'm sorry. Oh, good, good. Héctor, right? Okay, thank you, thank you. I always have problem in order to activate the microphone. Sorry. Okay, no problem, no problem. Sorry, sorry. Okay. Imer? Present. Irving? Present, teacher. Good. And then we have Jose Antonio. Hi, teacher. Jose Roberto? Present, teacher. Margarita? Hello, teacher. Maria? Present. Alexis. Present. Oscar. Present, teacher. Ok. Qué bueno que ya está con nosotros. Rebeca. Present. Wilfredo. Here, teacher. Good. And Misael. Misael. Present, teacher. Ok, good. Thank you, thank you. Solo Carmen. Carmen, are you there? Quizás tuvo problema con la conexión, Carmen. Bueno. Okay, let's continue, please. Any questions so far? ¿Alguna pregunta entonces? Okay, so let's continue, right? Now, the negative. Aquí tenemos los affirmative, okay? Y aquí tenemos los negative. I don't make phone calls, right? We don't, they don't. Silvia y Candy, ¿ven? Porque esto es plural. Aquí no podemos confundir como, ah, no, Silvia es tercera persona. Y Candy también, no, ¿verdad? Sí son terceras personas, pero ya unidas, ya hacen plural, ¿no? Ok, sería tercera persona plural. She doesn't make phone calls, he doesn't, ¿eh? Ok, so let's practice pronunciation. Repeat after me, please. Repeat after me. I make phone calls. I make phone calls. You make phone calls. You make phone calls. We make phone calls. We make phone calls. They make phone calls. Silvia and Candy make phone calls. Good. Ahora vamos a tercera persona singular, solo una, tercera persona. Vamos a apagar los micrófonos, por favor. Apaguemos los micrófonos. Thank you, Doralicia. Vamos a apagar el micrófono, please. Thank you. Okay, now repeat after me, please. Repeat after me. She makes phone calls. He makes phone calls. It makes phone calls. My friend makes phone calls. Oscar makes phone calls. Good? Any question? Aquí está resumido, entonces, lo que es la clase, ¿no? Ahora vamos al negativo. Repeat after me, please. I don't make phone calls. You don't make phone calls. We don't make phone calls. They don't make phone calls. Silvia and Candy don't make phone calls. She doesn't make phone calls. He doesn't make phone calls. It doesn't make phone calls. My friend doesn't make phone calls. Oscar doesn't make phone calls. Good? I repeat, ¿hay preguntas? ¿Preguntitas?
Questions, questions? Questions, questions? Okay. So it's time to work. It's time to work. Nos quedamos con José Antonio, right? Creo que sí, José Roberto sería. Okay, José Roberto, help me, please. Vamos a salir de la presentación. Y vamos a activar. Deme un segundito, please. Give me a second. Aquí estamos, ¿sí? Vamos a activar dibujar. Ok, ahí creo que estamos. Yes. Ok, please. José Roberto. I need you to choose the correct verb, right? Me va a escoger el verbo correcto aquí. Need o needs. Ok. Solo acuérdese cuál es la primera persona, segunda persona y tercera persona. ¿Ok? Good. Yes. I need o I needs? I need. I need. Ok. Oops. Sorry. Vamos a resetearlo aquí. I need. Ok, good. I need a car, right? Good. Number two. Margarita, please. Hello. Number two, please. My brother wants? Want. Sorry? Want. Wants. Okay. Excelentoso. Good. And Maria, please. José Antonio, please. Antes de María, José Antonio tiene una pregunta. A mí no me tomó en cuenta para eso. La participación. Sí. Entonces, hágame usted la número 3 y la número 4 la vamos a dar a María, ¿ok? Thank you. Perdone, José Antonio, es que voy con el listado y a veces me salto alguno. Vamos a disculpar. José Antonio, number 3. Doralicia have Dora o Doralicia Alicia. Has. Have. Doralicia have. A new jacket. Sí. Sorry, repeat. Doralicia have a new jacket. Okay, good. Let me see. Vamos a ver aquí Doralicia. ¿Quién sería Doralicia? Podríamos poner aquí Oscar. En lugar de Oscar, vamos a poner a Doralicia, ¿sí? Doralicia makes. Ah. O sea que Doralicia es una ella, una she, ¿sí? Veamos en el caso de she, ¿cómo se escribe? Vamos a irnos hasta atrás. She, she makes. ¿No? Ok. Ahora regresemos al ejercicio. Entonces, ¿Doralicia have o Doralicia has? Si quiere, vamos a la regla, José Antonio. Mire la regla número 4. Do, does. Go, goes. Have, has. Be, is. Right? Entonces sería? Doralicia have o Doralicia has. Has. Okidoki. Doralicia has. Okay, good. María, number 4, please. Like o likes, María? María Martínez López. Okay, so Oscar, please. Help me, Oscar. We like or we likes? Sería like. With S, con una S. Con una S, we like. Ah, like, right? Like. Okay, thank you, thank you. Like, right? Like, sin S. Good, porque es plural, ¿no? Entonces dijimos que el plural no se le agrega. Thank you, Oscar. Number 5, please. Rebecca. Once.
Once. Okie dokie, once. Good? Any question? Good. Yes. Yes, tell me. En la número 3, ¿por qué dice a new jacket? No tendría que ser solo A new jacket. Es una mistake. Fue un error mío, Rebeca. Y gracias por notarlo. Ya van dos errores que cometí en la escritura. ¿Verdad? Es que a veces por escribir rápido me va una letrita. Además es a new jacket. Yes, a new jacket. Porque new es un adjetivo que empieza con N, ¿verdad? Thank you very much. Y me fascina que estén pendientes de los detallitos porque así aprendemos todo. Gracias, Rebeca. Ok, let's continue, right? Number teacher. Six. Yes, yes. Teacher. Ajá. Creo que me acabo de confundir. Ajá. Veamos. Vaya, en la número 3 dice Doralicia has a new jacket. Y en la número 5, ¿por qué es once y no one? Ahí me confundí, no sé. No. Regresemos a lo de la tercera persona. Vamos a ver el cuadro aquí. Aquí está, ¿sí? Vaya. Cuando dice Doralicia, es como que digamos Oscar, ¿verdad? O María, o Juan, Pedro, cualquiera, ¿no? Porque es una tercera persona, ¿no? Entonces, en ese caso le agregamos una S, es una regla, ¿sí? Ok, entonces vamos acá al ejercicio. Doralicia es una tercera persona, ¿sí? Entonces le agregamos la S, ¿sí? Sería Doralicia once. Uh-huh. ¿Estamos claros ahí? Vaya. Ok. Ahora, en el caso de has, ¿por qué ponemos has? Bueno, vámonos a las reglas. Si se fija en la regla número 4, en lugar de decir have, decimos has. Has. Porque es irregular. ¿Sí? Uh-huh. Si se fija. En lugar de decir be, no decimos bis, sino que decimos is. Es irregular, cambia, ¿verdad? Is. Y con el verbo have, en lugar de decir haves, she haves, en lugar de decir eso, vamos a decir she has. ¿Ok? Has. Vamos, she has. Vámonos con Doralicia. Porque Doralicia es una ella, es una she, ¿sí? Entonces, ¿qué diríamos? She has. Has. En lugar de decir she have, ¿verdad? She has. ¿Ok? ¿Hoy sí entendimos la regla? Ya, ok. So listen, lo único que tenemos que hacer, y creo que es lo más difícil, es aprendernos la regla. Eso es lo más difícil, pero aquí vamos a seguir haciendo ejercicio. Vamos a la siguiente oración. So, who's next? Vamos a ver si no me salto alguno. Nos quedamos con Rebeca, ¿verdad? Rebeca me participó. Sí, va, ok. Yes. Sería Wilfredo, entonces. Wilfredo, my parents like or my parents likes, Wilfredo. My parents like. Excelentoso. Ok. En Misael, number 7. Sería needs. Needs, right? Needs. Porque es la hermana de María, que es solo una. Solo nos referimos a una hermana. Si tendrá más, no sé. Pero como solo es una hermana, pues needs. Okay, Silvia, please, number 8. Sería he likes your pants. Your pants. Likes, right? Mm-hmm. Okie dokie. Likes. Number 9, Candy. Hi, teacher. My mom needs or my mom needs? My mom needs. Need. Need. ¿Sería esta? No, la segunda. No. Ah, ok. Sorry. Ok. Needs. Need. Thank you. Pero aquí creo que me confundí, ¿verdad? Mi mamá no necesita, era mi papá necesita corbata. I'm sorry. Bueno, tal vez mi mamá necesita para regalarla. Ok, number 10. Doralicia, please.
Perdón, ya está Carmen en el grupo otra vez. ¿Carmen? No, ¿verdad? Entonces vamos con Doralicia, please. Doralicia, ¿you need o you needs? ¿Con S o sin S, Doralicia? Con S. ¿Con S? Ok, vamos a la regla entonces. Vamos a la regla, ¿sí? Ok, no es aquí. Aquí, ya me perdí, aquí estamos. Ok, good. Entonces sería you, ¿verdad? Ah, aquí tenemos a you, mire, Doralicia, alcanza a ver. You. Sí, yes. Sí, right. Entonces, cuando usamos make, no le agregamos la S, sino decimos makes con el you, ¿sí? En cambio, con el she, he, e it, sí le agregamos makes, pero con you no lleva S, ¿ok? Vamos al ejercicio. Aquí tenemos you. ¿Need o needs, Doralicia? ¿Con S o sin S? Sin S, correcto. Sería you need, ¿verdad? Ok, number 11, please, Eric. Be careful, Eric, because lawyers is plural. Is that needs? Needs? Yeah. O need? Needs. Is that plural? I know, but is need with S or needs? I mean, need without S, la need sin S o con S? Con S. Con S. Mm-hmm. Yeah. But, vamos a hacer algo bien fácil. Sorry. Lawyers. It's a, ok, it's, ya lo corrigió, pero necesito que hagamos este ejercicio mental para que no nos confundamos. Porque todos nos confundimos, no me preocupe, tranquilo. Solo sustitúyeme lawyers por un pronombre. She, he, they, or we, cualquiera de los pronombres. Lawyers, sustitúyamelo por un pronombre, Eric. She. No, porque she es solo uno. I solo es uno. Sorry, what is the question? Lawyers for a pronoun. I need you make a substitution for. I will give you an example, right? Student, he. Teachers. They. The woman, she. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me va a hacer. Sustituir el nombre por un pronombre. Sí. Sustitúyame lawyers por un pronombre. They. They, correct. Excelentoso. They. Y si nos vamos a they, usted ya sabe la respuesta, ¿va? Pero para que todos tengamos registro. No le agregamos la S a they. Sustituyamos, hagamos al revés. En lugar de poner they, vamos a poner lawyers. Sería lawyers make phone calls, ¿verdad? Ahora vámonos al ejercicio. Need o needs? Eric? Need. Need, correct. Excelente, ¿sí? Igual aquí en la 9. Miren, en lugar de decir my mom, puedo decir she. Entonces yo sé que she lleva una S. María's sister también, ¿verdad? My parents, ¿qué es? Ellos. Para que no nos confundamos, sustituyamos el nombre por un pronombre. En lugar de decir my parents, vamos a decir they. En lugar de decir María's sister, vamos a decir she. En lugar de my mom, she. En lugar de lawyers, they. Y nos vamos a la regla. ¿Ve? Y ya está fácil, ya lo entendemos, ¿sí? Ok, good. The last exercise, el último ejercicio de esta noche. So we are going to change the sentence that is affirmative into negative. Transformation. Affirmative to negative, right? Ok. I'm going to help you with the first one. Les voy a ayudar con la número uno, ¿sí? Okay, Juan has a big house. Juan, ¿cuál es el auxiliar que usamos con el Juan? Do or does? Do. Do?
Veamos otra vez, ¿sí? Does, pero quiero enseñárselo, quiero enseñárselo acá. Permita, aquí está. Juan, ¿qué sería Juan? Juan sería he, she o it. He. He. Juan es un he, es un él. Entonces, ¿cuál usamos? El does, ¿verdad? Ok, entonces regresemos al ejercicio. Juan does. Ok. La idea es cambiarlo al negativo. Y le agregamos el not. Pero como vamos a contractarlo, le ponemos el apóstrofe y la T, ¿sí? Juan doesn't has. ¿Estoy en lo correcto? Yes or no? A big house. It's a big house. Is that correct? Yes or no? ¿Correcto? No. No, right? No. ¿Por qué? No. Porque mete has es have. Have, correcto. Porque dijimos que cuando usamos el auxiliar, el verbo ya no cambia, ¿verdad? Lo dejamos en la forma infinitiva. Ok, good. Now, who's next? It's correct. Thank you very much. Esmeralda, please. I need a white shirt at work. Cámbiame esa oración a negativo, por favor. Please. Miss Ayala Beltrán, please. That's right. I. Do or doesn't? Do. Do. Y le agregamos, ¿verdad? Negativo, ¿qué? Okay. ¿Sería? Negativo. I don't. Need. I don't need. I don't need. I don't need a white shirt at work. A white shirt at work. Shirt at work. A white a shirt at work. Shirt at work. Very good. Thank you. At work. Number three, please. Fatima. They don't want black shoes. Shoes. Okie dokie. Shoes. Number four. Francisco, please. The store don't have those jackets. Don't. Okay, give me a second, Francisco. Okay. El nuevo Francisco, ¿verdad? Sin el bigote. Sin bigote. Okay, good. ¿Cómo sería singular o plural? Está viendo la no, tele, es... ¿verdad, Francisco? Sí. Te doy el fin. Ok, Francisco. ¿Store sería singular o sería plural? Sí, es singular porque es la tienda. Ajá. So, do or does? Do. No. Sí, sí. Ok, vamos a la estructura aquí de los auxiliares, ¿verdad? Para the store sería, mire Francisco, it. Ah, es it, es cierto. Ajá. En lugar de eso, por eso les decía yo que cuando tengamos un problema de identificar el auxiliar, sustituyámoslo por un sujeto, por un pronombre, perdón. En este caso, the store sería it. ¿Sí? Uh-huh. Ok, sería do o does. Does. Doesn't. Doesn't. The store doesn't has. Have. Have. Those jackets. Okie dokie. Very good. And number five, please. Gisela. We don't want red tie. Okie dokie. Héctor. Number six, Héctor.
Mr. Villatoro Turcios. Ok, so. ¿Tiene encendido el micrófono, Héctor? Good, no. Imer, please. Imer, number six. Imer. The doctors don't. Don't wear white jackets here. Don't wear jackets here. Good. Then, Millie's mom. Irving, please. Okay, teacher. Miley's doesn't. Miley's or Millie's mom doesn't. Likes all clothes. Like this, teacher, I just like. Hold. Like or likes? Like. Okie dokie, very good. Doesn't like. Ya dijimos, ¿por qué like y no likes? Porque le hemos puesto el auxiliar acá, ¿ok? Good. That's it. Esa es toda la gramática para este día. Algo pesadito, ¿verdad? Yes. Good. So, any question? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a hacer un pequeño review, ¿verdad? Para que tal vez surjan ahí las preguntas. Y le recuerdo que necesito que hagan preguntas si no entienden por qué. Este tema es súper básico, súper duper básico, ¿verdad? Ok. Dijimos que el presente simple nos sirve para describir hábitos, rutinas, eventos que se repiten y verdades generales. Es sencillo, solo usamos el sujeto y un verbo. Sujeto, verbo y complemento. En el caso de la tercera persona, vamos a agregar una S al verbo, ¿sí? Ok. En oraciones afirmativas, tenemos el sujeto y el verbo. No usamos auxiliares en las oraciones afirmativas, ¿sí? No se usan auxiliares. Subject, verb, and complement. I keep track of the financial account. Negatives. In negative sentence, we use the auxiliary do, right? Do. I do, you do, we do, they do. My friend do, no, my friends, sorry, do. The doctors do, etc., etc. So we say, they don't work at CESA. Subject, auxiliary, verb, and complement, right? In third person, tercera persona singular, he, she, and it, o en este caso Cindy, my boss también, entra en la categoría de tercera persona, makes, carries, sends, and helps. Le agrega una S al verbo. ¿Ok? Subject, verb, and complement. She makes, no make, makes phone calls, right? Y aprendimos las reglas de cómo agregarle esa S, esa famosa S a los verbos, a los sujeto en tercera persona singular del afirmativo, ¿ok? La mayoría, el 96 o 97% de los verbos, solo le agregamos la S, ¿sí? A los restantes, los que terminan en estas letras, S, CH, SH, X o Z, solo le agregamos ES. Si el verbo termina en una Y, Y, precedida de consonante, le vamos a agregar S. Recuérdese que la I, si es griega, es precedida de vocal, no se le cambia. Y tenemos las formas irregulares. Do, does, go, goes, have, has, y el verbo to be, is. ¿Ok? Y así tenemos las oraciones negativas, ¿sí? Auxiliar do, for I, you, we, they. Y el auxiliar does, que es el mismo, solo que es para tercera persona. He, she, and it. ¿Ok? Y ahí tenemos el cuadro general. I make phone calls. She makes phone calls. Etcétera, etcétera. ¿En negativo? I don't make phone calls. She doesn't make phone calls.
Okay. Y ahí están los ejercicios. Good. Any question? Good. Now let's go to the manual. Vamos al manual. Entonces, antes que se nos acabe el tiempo. Let me see. Yes. We have half an hour, right? Si no terminamos a tiempo, seguimos mañana. No se preocupen. We still have time this week, right? Okay. Now, vamos a comenzar la unidad 2, unit number 2. Aquí estamos, ¿sí? Good. The manual, right? The objective is describe my job position and the activities that I perform every day at work. Describir mi puesto de trabajo. ¿Qué son ustedes? ¿Son empleados, secretarias, jefes, coordinadores, auditores, supervisores, transportistas, recepcionistas, guardias de seguridad, etcétera, etcétera? ¿Cuál es su posición dentro de la compañía, right? Good. Por ejemplo, dice el ejercicio, brainstorm. Vamos a ver si alguno de ustedes me puede escribir. Imer, por favor, what do you do? What is your occupation, Imer, in the company? Mechanic. Mechanic. Excellent. Very good. It's a mechanic. Good. What about you, Francisco? What do you do in your company? I'm back office agent. Ah, okay. Sorry, you say coffee? No, back office. Okay, oh, thank you. Excuse me, Francisco. I was saying. No problem. My problem, Francisco, sorry. Okay, very good. Thank you. Okay. Now, what about you, Jose Antonio? What do you do? No sé cómo se dice, pero soldador. Soldador. Sería welder. Welder. W-E, repito, W-E-L-D-E-R. Welder. Welder, soldador, sí, soldador. Very good, thank you. Rebecca, what about you? Seller. Seller. Excelentoso, right? So, these are the positions. Here we have some, right? Aquí tenemos algunas posiciones, ocupaciones dentro de las compañías. We have bookkeeper, ya leímos que era un bookkeeper. Financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, and software engineer. Okay. So let's start, please. Antes que se me olvide, esta noche se va a quedar conmigo Esmeralda. 10 minutos después de la clase. Esmeralda, please. Okay, teacher. Yeah, thank you. Thank you, Esmeralda. Good. So we have volunteers, please. Number one. What is someone who keeps track of the financial accounts of the company? ¿Quién es alguien que lleva registro, récord de las cuentas financieras de las compañías? A, B, C, D, E, or F. Eric, please. A, bookkeeper. Oh, okay. No, that's okay. Solo que me extrañé que dije Eric y sonó la voz diferente. Excuse me. Sorry. No problem, María, no problem. That's okay. Le cambió la voz a Eric. Okay, thank you, María. So, it's the first one you say, bookkeeper, right? Number one is letter A, bookkeeper, right? Number two, please, volunteers. Number two, volunteers. Raise your hand, please. Manitas arriba, okay? Good. Silvia, number two, someone who help people. E. Letter C. No, E. E, insurance agent. D.
No. Silvia, please, number two. D. Letter D. No. Sí. No. No, listen. Help people and business manage their finances. B. Letter B. Ok, letter B. Estaba leyendo la tres. Sorry. No, it's number two. It's help people and business, right? Manage their finances, right? ¿Qué estaba en esta? Oops. So, number one is letter A. Number two is letter B. B. Yo creo usted que este ejercicio está súper fácil porque en orden van las letras. Ok, number three, please. Volunteers, number three. Letter C. Letter C. Ok, entonces detengámonos ahí porque ya veo que se han equivocado en el libro, ¿sí? Me los han puesto en orden. Todos van en orden. ¿Eh? Number one, A. Number two, B. Number three, C. Number four, D. Number five, E. And number six, F, right? Easy. Listen, en inglés hay una expresión que se llama pan comido. En inglés decimos a piece of cake. A piece of cake quiere decir está facilísimo, ¿verdad? O también dicen it's a breeze. Es una brisa, quiere decir que es fácil, ¿verdad? Ok. Easy. Como por ejemplo, vamos a hacer esta pregunta a María. María, le vamos a hacer una pregunta facilísima. ¿Cuánto es la mitad de, cuánto es la mitad de 2 más 2? 1. No. Dos. No. Dos. La mitad de dos más dos, ¿cuánto es? Eric. Dos más dos son cuatro, la mitad son dos. No. Eric, ¿cuánto es la mitad de dos más? Sorry. Tres. Tres, tres, sí. ¿Por la, qué? La mitad de dos es uno, más dos, tres. Ok, entonces María, es a piece of cake. It's a piece of cake. Una, es algo fácil. No lo entendí. Okay. Llevaba es, trampa eso. Es una trampa, sí. Ok, let's continue, please. Now it says choose for job positions. Este día va a ser break rooms, pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Por, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajar hasta donde podamos en el manual. Y el día de mañana sí vamos a hacer el break room, ¿verdad? Ok. Choose for job position from the previous exercise and write the person's name on that position. Bueno, pero lo vamos a hacer más fácil porque siento yo que estas ocupaciones son un poquito diversificadas, ¿no? Un poco especializadas, ¿sí? Entonces vamos a hacer una cosa, sí, sencilla. En su cuaderno van a escribir cuatro nombres de cuatro personas en su trabajo, ¿sí? ¿Ok? Y de esas cuatro personas me van a decir cuál es la posición que ellos ocupan. Son manager, secretaries, employees, assistant, supervisor, drivers, o sea, manejadores, mechanic, etcétera, etcétera, ¿right? Y aquí vamos a poner todos juntos qué es lo que hacen, ¿sí? Ok. Voy a dar aproximadamente unos 3 minutos, ¿sí? Piensen ahorita en 4 personitas de su trabajo, 4 compañeros, ¿sí? No me van a poner 4 personas que son secretarios, los 4. No, cambien ahí, ¿verdad? 3 minutitos, ¿sí? Vamos a poner el cronómetro, yes. Okay. Y me voy a silenciar un ratito en lo que ustedes trabajan, ¿sí?
Okay, time is over. Se nos acaban los tres minutitos. Yes? Now, volunteers. We're going to go one by one, right? Vamos a ir uno por uno, ¿sí? Volunteer, please. Raise your hands. Good. Misael, please. The name of the person, Misael. The name? Moisés. Moisés. Job position? Supervisor. Supervisor. Okay. So what is the task? ¿Cuál sería la funciones de un supervisor sería, ¿verdad? Si podemos lo decimos en español y después lo traducimos, ¿sí? Ver rutas. Ok. Check routes sería. Check, routes. Chequear o revisar ruta. Routes. R-O-U-T-E-S. Ok, thank you, Misael. Good. Another person, please. Another volunteer, otro voluntario. Ok. Hello. Bueno, comencemos con Margarita. Yes. Another example, please, Margarita. Carlos. Carlos. Okay. What is Carlos' position? Digitador en inglés. It has a name. It's like Digitador tenía un nombre. Déjeme ver. Digitador, it's no, I will look in the San Google, right? Lo vamos a buscar en San Google, en lo que me dice qué tareas hace Carlos. Él revisa las órdenes de trabajo. Okay, so in this case is check the work orders. Él chequea o revisa las órdenes de trabajo, ¿sí? Sí. Ok, very good. Vamos a ver aquí. Deme un segundito. Es typist, but en este caso sería computer typist. Typist es T-Y-P-I-S-T. T-Y-P-I-S-T. Tipes, you know, tipes, types. Okay, good, thank you. ¿Alguien más que me levantó la mano? No alcancé a ver, ¿quién más? Ah, okay, Gisela, please. Gisela. Y luego José Antonio, please. Gisela. The microphone, Gisela. Lisette, ajá. Lisette, she is an accounting assistant. Accountant assistant, uh-huh, very good. Receive supplier invoice. Receive documents. Uh-huh, supply. Receive documents, uh-huh. And? Invoice, proveedores. Ah, okay, for the suppliers. Suppliers. Is S-U-P-P. Uh-huh. L. I-E-R-S. Suppliers. Suppliers. Okay. Good. Thank you. The last one. Okay. José Antonio, please. Samayoa. Uh-huh. Samayoa. What does Samayoa, what is his job position? Supervisor. Okay. Very good. And what does he supervise? ¿Qué es lo que supervisa, Samayoa? Mechanic and welders. Oh, he checks the job. Él revisa el trabajo que hacen los soldadores y los mecánicos, ¿sí? Yes? Yes. ¿Estamos ahí? Okay, good. Yes. Thank you. Check the welders and mechanic job. Revisar o supervisar y ayudar, me imagino, ¿verdad? Help a los soldadores y a los mecánicos de la compañía. Nada, never. Okay. No es muy enojado. José Antonio. La verdad es que no. Ah, excelente. It's a good boss, right? Okay. Very good. That's it, right? Let's continue. Good. Aquí habíamos
revisado esto, ¿verdad? Las oraciones afirmativas y negativas. Yes. And here's a job, right? Este es el trabajo que vamos a hacer en los grupos separados, pero, ¿verdad? Vamos a hacerlo juntos entonces, ¿sí? Ok. La vamos a poner fácil en ejercicio 5. Identifiquen el sujeto, el verbo y el complemento. Subject, verb, and complement, right? Subject, verb, and complement. Ok, let's start. Let me see. Wilfredo, please. Sentence number one. What is the subject in the sentence number one? The subject is they. They. Ok, ya tenemos aquí, chicos. Then, Rebecca, what is the verb? ¿Cuál sería el verbo? Keep. Keep. Ok, entonces ya tenemos lo primero, ¿sí? They keep. ¿Cuál sería entonces? Sería they keep track. They keep track of de, right, of financial accounts. Of, otra vez, porque dice que dos veces, of companies. Vaya. Ahí estamos. Le voy a ayudar yo con la primera, with the number one, right? They keep track of financial accounts of companies. Right, please. Escribamos, please. Now, number two. Oscar, please. Number two. Ajá, Oscar. Casi no le copio, Oscar. Creo que está fallando el micrófono ahí, ¿verdad? Hola, hola. Hoy sí. Hoy sí, ahí estamos. We. ¿La oración es afirmativa o negativa, Oscar? Negativa. Negativa, correcto. Entonces, we. We. Advertise sería el. Wait. Luego seguiría el auxiliar. Entonces sería we. We don't not. We don't. We don't not. Ok, ¿cuál sería el verbo? Advertise. Advertise. Muy bien. Entonces sería. We don't advertise. Advertise. The company. The company. On internet. On internet. Very good. Thank you very much. Thank you, Oscar. We don't advertise the company on internet. Number three, please. Alexis. Number three. Number three. Okay. Every day. Yes. Vale, le voy a decir algo. Every day lo podemos poner al principio, pero no es común. Lo más común es que vaya al final. ¿Sí? Ok. Está bien. Es correcto, pero repito, lo más común y general es que vaya al final. Entonces, por okay. Esta vez lo vamos a poner al final, Alex. Ok. Primero dígame cuál es el sujeto. El sujeto I. I. Continue, please. Take. Take. Every day. ¿Pero qué es lo que tomo? Un buen día. Yo tengo un buen día. No, yo tomo. Yo tomo un buen día. No. Oh, no. I take. No, I take. Sería como que yo tomo cada día.
No, solo los viernes. Solo los viernes. No, perdón. Vaya, Héctor, ayúdeme ahí. Sería, ¿qué es lo que tomo, Héctor? Notas. Ok, dice, I take notes in the meeting. In the every meeting, day. Ok, good. Alexis, solo notes. Thank you, Héctor. Solo le faltaba el notes, ¿verdad? I take notes. Tomo notas. ¿Sí? Ok. Ajá, tomo. Escribo, ¿no? Se escribo. Sí, sí. Ok, I take notes in... Alexis, in? In the meeting. Meetings. Meeting. Y ahora sí ya podemos agregarle la palabra a esta. Every day. Every day. Good. The full sentence, please. Dígame la oración completa. I take in the meeting. No, 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 no. Escuche lo que dijo Héctor. Recuerden. I take what? I take. I take not. Ajá. In the meeting. Mm-hmm. Every day. Excellent. Excellent. Also, right? Good. Number four. Who's next? Maria, please. Maria. Okay. You gotta see her. Okay. Hey, Carlos and Mauricio. Answer phone at the reception. Very good. The phone, le faltó el artículo, da, ¿verdad? The phone at the reception. Very at good. At the reception. Yes? Excellent. Okay. Very good. Any question so far? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ok. Entonces terminamos con esto. ¿Qué actividades hacen ustedes en su trabajo? Vamos en la siguiente sesión, el día de mañana, vamos a ir detallando muchas, pero muchas, muchas acciones que hacen ustedes tanto en su trabajo como en su hogar, ¿verdad? Recuérdense que el objetivo de este curso es, más que todo, las verbos, acciones, temas que ustedes tienen en el trabajo, ¿verdad? Pero también vamos a ver algunos que tienen que ver con su hogar. Good. Complete and practice the conversation with a new classmates using your own name. No, esta sería. Share your activities to some classmates. Ok, ¿qué cosas hacen? ¿Sí? Voy a darle 2 minutos, 2 minutes, y después compartimos con la clase, ¿ok? Good. 2 minutes, please. ¿Qué cosas hacen en su trabajo? Si no pueden escribirla en inglés, por favor, no importa. Hasta este nivel, pues, pueden escribir algo en español, no hay problema. Y después lo traducimos, ¿sí? 2 minutes.
Okay, Hector. Tell me, what activities you do at your work, Hector? Okay, good evening, teacher. So, what I'm do going you do? To mention how many? One, two, or three, or five? Just one. Because of the time, just one. Okay, I got you. Okay, I think I take notes in the meetings, and also I share my point of view. Ah, okay, excellent. So you have voice in the meetings. You have a vote. Nice. Tiene voto y voz. Yeah, yeah. Oh, good, excellent. Thank you. Of course. Excuse me. Okay, thank you. Thank you. Good. It's not a big deal, but thank you so much. No. Come on. If your point of view, your opinion is important in the company, of course, your job is very... All the jobs are important, but in this case, the opinion of a person is also very important, right? Okay, good. Any other volunteer, please? Yes. Misael, please. Misael. Camino. Uh-huh, I walk. Hablo con la gente. Uh-huh. Okay, but this is in your job. I mean, eso está relacionado con su trabajo, es decir, hablar con los empleados es parte del trabajo. Entrego tarjetas de crédito de Credomatic. Okay, good. So I understand. So you talk to people. That's it, right? You talk to people. You look for direct for addresses. Usted busca direcciones, ¿verdad? Conduzco, gestiono. I drive. Car or motorcycle? Motorcycle. So I ride. A car, I drive. A motorcycle, I ride. Okay, so you ride a motorcycle, and you talk to people. Okay, good. Thank you very much. One more, please, que ya se nos acabó la clase. Uno más y terminamos. Please, another volunteer. Irving, please. Y terminamos con Irving. Okay, teacher. In my work is supervisor. Mm-hmm. In talleres. Okay. You can say, is it cars or industrial machinery? It's cars. Cars, okay, muy bien. Entonces, podemos decir garage for o comunidad. Car store. Car store. No, es, en inglés es taller de carro, ¿verdad? Car store, ajá. So you're a supervisor. Uh-huh. What do you supervise? ¿Qué es lo que usted supervisa? Pudiéramos decir áreas de trabajo. Okay. You supervise some working areas. Yes? Working areas. Yes. Por ejemplo, sería como revisar la pintura de los vehículos, revisar el estado del motor después que el mecánico lo ha reparado. ¿Algo así? Quizás yo me expresé mal entonces, teacher, pero okay. Lo que le quería decir es de que yo superviso talleres que imparte la municipalidad. Trabajo en la alcaldía. Ah, ok, tallazo. Qué oso. Sería trainings. Training. Capacitaciones, trainings. Capacitación, ajá. Trainings. Ah, ok, I understand. So you give trainings. Usted imparte capacitaciones, yes. Yes. Okay. Thank you very much. Okay. Voy a pasar listado. Thank you, everybody. Voy a pasar listado y se queda conmigo Esmeralda, ¿verdad? 10 minutitos después de los demás. Los demás, cuando vaya pasando lista, pueden ir retirándose, ¿verdad? Okay, so Silvia. Present. Candy. Present, teacher.
Carmen solicitó permiso, así que por eso no estuvo esta noche con nosotros. Doralicia. Doralicia. Present, teacher. Thank you. Eric. Present. Esmeralda. Present, teacher. Fátima. Good night, teacher. Good night. Francisco. Thank you. Francisco. Francisco Javier. Gisela. Present, teacher. Good night. Good night, Héctor. Héctor. Este, right here. Ok, good. Me han dejado un micrófono encendido. Me gusta, me lo apagan todos. Oscar, creo que es el suyo. Ah, ahí estamos, sí. Gracias. Francisco. Imer. Present. Irving. Here I am, teacher. Good night. Good night. José Antonio. Good night, teacher. Good night. José Roberto. Present, teacher. Margarita. Hello, teacher. Good night. Good night. María. Present and good night, everybody. Good night. Thank you. Thank you, Alexis. Present. Oscar. Present, teacher. Good. Rebecca. Present. Good night. Good night. Wilfredo. Good night. Misael. Good night, teacher. Good night. Francisco. Francisco. Okay. Good night, everybody. See you. So then we have Esmeralda, right? Hello, Esmeralda, give me a second. Vamos a dejar de compartir aquí. Un segundito. Okay, good. So, how are you today, Esmeralda? Hey. You're okay? It's okay. Ah, okay, good. So, what do you think of the book? Sorry. What? Repeat. Repeat. Oh, okay. In Spanish. Ah, okay, good. Come on. Dígame su pregunta entonces, Miranda. Teacher, es que fíjese de que tengo, en sí tengo tres preguntas. Okay. Una, no sé si me dice nuevamente la pronunciación entre la B y la V. Ah, ¿ya? Okay. Y de la M y de la N. Es que fíjese de que durante el fin de semana estuve por medio de YouTube, o sea, tomando dictado, entonces confundo la pronunciación de esas palabras. Sí. Entonces me gustaría que me ayudara, por favor. Vaya, vamos a comenzar con un nombre, oso, bear. Bear. Oso. Ah, bear. Bear, ¿sí? Bear. Sí, voy a poner un poquito de lado así, usted observe que solo se unen los labios, ¿sí? Uh-huh. Bear. 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 Mm. Ahora, bear. Ahora vamos a otra palabra, very. Es decir, mucho. Bear. Very. Uh-huh. Ahora, vea, por favor. Very. Very. Very, sí. Very. Solo fíjese en el concepto de las dos letras, labial, labial, uh-huh, y labial dental. Una es solo los labios y la uh-huh otra es los labios de abajo en los dientes de arriba. Va, va. Va. Exacto. Va, va. 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 Very. Again. B. B. V. V. Excellent. B. B. Pero tiene que dejar los labios. Yes. Tiene que dejar los labios cerrados. Va. 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 V. Va. V. V. Ok. V. Ok. Ahora con la M y la N.
Igual cuando pronunciamos la M tiene que cerrar los labios, así como b, también m, 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 m. Okay. So, por eso cuando decimos I am, I am, I am, hay que cerrar los labios totalmente, ¿sí? I am, m, I am, m, I am, m, I am. Y la N, m, I am. Good. La N, la puntita de la lengua tiene que estar hacia arriba, tocando el cielo de la boca, ¿sí? Uh-huh. En inglés se llama soft palate, el paladar suave, ¿sí? Soft palate. Soft palate. Que soft quiere decir suave, ¿verdad? Y palate es paladar. Entonces, uh-huh, usted tiene que tocar suavecito con la punta de la lengua el paladar suave, ¿sí? Uh-huh. Al final del sonido. Ahí vamos, ok. En... Perfect. That's correct. Los salvadoreños a veces tendemos a pronunciar lo mal. La lengua la ponemos hacia abajo y decimos mm-hmm. en. Sí. Mm-hmm. No está bien. Yeah. Tiene que ser en. Ok. Sí. Entonces practicamos otra vez. La B. 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 Perfect. Good. Ahora, pregunta 2, Esmeralda. La pregunta número 2, teacher, creo que no es con referente a la clase. Fíjese de que también el fin de semana estaba viendo de que cuando sale una gráfica, entonces en la parte de arriba leí que yo era asistente. Uh-huh. Leí que yo era asistente, entonces que por ende no me iban a dar un certificado. Entonces solo esa, pero no sé si usted me la podría responder o si tendría que llamar a inglés corporativo. Porque okay, si asistente okay. Me sale. Vaya, pero quiere decir que usted tomó un curso anterior. No. Le han puesto asistente, pero con el correo que le enviaron para registrarla en el curso. Sí. Sí, va, muy bien. Sí, entonces una situación con los señores de inglés corporativo. Pero entiendo yo, Esmeralda, que su posición dentro del trabajo no va a salir en certificado, en SAFOR. Ah, ya. Yeah. Sí, solo sale su nombre. Uh-huh. ¿Sí? Porque usted no es asistente. No. Ah, ok. Muy bien. No. Pero igual, me imagino que los de recursos humanos dieron sus datos a INSAFOR, entonces, a inglés corporativo, perdón. Que ellos pasan el reporte a INSAFOR, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ahí pudo haber estado el error. Ahora, si gusta, haga algo sencillo. Mándeles un correo a los de inglés corporativo. Uh-huh. Y póngale mi puesto de trabajo no es asistente. Y en el correo que me mandaron, dicen que yo soy asistente. Bueno, ahí póngale palabra a usted más bonita. Ajá. Entonces, mi posición o mi puesto correcto es este. Pero Yo creo que no incide mucho, ¿verdad? En lo que es el curso en sí, ni en su certificado de esa forma. Pero usted, para sentirse satisfecha, pues mande el correo. ¿Sí? Ok, teacher. Sí. Ok. Pregunta 3. La pregunta número 3 es de que no sé si me puede sugerir alguna página que sea. Se me olvidó. Bueno, en el WhatsApp lo voy a hacer. Pero, en el WhatsApp. Sí, sí. Si gusta, ahorita cuando terminemos, lo primero que voy a hacer, ahí le van a aparecer los sitios. Porque lo que pasa es que no sé si hay derechos de autor, entonces le voy a mandar uno que es de todo. Ahí aparece prácticas de escuchar, de escritura, de conversación. Aparece otro que solo es gramática. Solo uh-huh. gramática. Y un tercero que es de música. Uh-huh. Usted pone es un juego de música. Le ponen uh-huh. la letra de la canción y usted va rellenándola. ¿Sí? Ok.
Entonces, se lo voy a poner ahorita en el WhatsApp. Sí. Ok, teacher. Eso sería todo. Only that. Only that. Only that. Ok. Have a good night. God bless you and see you tomorrow, Esmeralda. I'll see you tomorrow, teacher. Bye-bye. God bless you. Good night. Good night.